En el Palacio Municipal, hoy por la mañana, se hizo entrega a cargo de la vecinal centro de los recipientes que contendrán basura para toda la zona centro. Esto es una donación de la misma vecinal del centro. La comunidad se va a favorecer con esta entrega que hacemos al municipio como donación de la Asociación Vecinal Centro. En principio creo que es la idea de la Asociación Vecinal Centro que la calle, la arteria principal de la ciudad, que es la vidriera, digamos, de la ciudad, deje de tener ese aspecto de basura permanente, ¿no es cierto? La pequeña basura, porque estos recipientes son para la basura que deposita el transeúnte, el que circula. Por lo tanto, también esperamos que no se vaya a utilizar, ¿no es cierto?, con el fin de residuo domiciliario, porque, bueno, va a traer trastornos luego que no son los deseados, ¿no? Queremos nosotros con esto aportar desde la Asociación Vecinal Centro, con el aporte de cada uno de sus asociados, que es muy mínimo, solamente 20 pesos por mes, por año, aprovecho para decirlo, que le da la condición de socio, pero que por otra parte, ¿no es cierto?, permite hacer este pequeño aporte al aspecto general de la ciudad. Para la municipalidad no es grato esto porque, bueno, es una colaboración de la Vecinal Centro, en el cual ellos todos sus aportes de los vecinos y demás lo vuelcan en inversión. Y bueno, esta inversión ellos han comprado los cestos de basuras para ser colocados en distintas zonas del área que le corresponden a ellos. Así que bueno, es un puntapié para que esto se pueda seguir realizando dentro de todo lo que es el radio urbano, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el mecanismo de limpieza? Bueno, el mecanismo de limpieza, eso se va a colocar bolsas de residuo en el cual después el recolector del barrendero, digamos, le vamos a asignar una tarea para el control del mismo. Así que ya vamos a ver cómo hacemos el mecanismo y lo ponemos en práctica, porque bueno, esto es una cuestión de que hay que poner en práctica, ¿no? Los 12 basureros que fueron donados por la vecinal serán colocados en calle San Martín, desde Belgrano hasta el Banco Nación. Y la gente pedía que por ahí solucionáramos algún tema de basura en calle San Martín, que es la calle más transitada. Y bueno, viendo la posibilidad de comprar esto, encontramos algo que dentro de todo era accesible a lo que nosotros manejamos, ¿no? Más allá de la vecinal, lo va a disfrutar toda la comunidad, sobre todo. Y nosotros creemos que sí, que lamentablemente por ahí había otros modelos que podríamos haber traído con más grandes inclusive, pero yo creo que con esto es un comienzo y si la comunidad lo acepta, iremos cambiando. Se colocarán en la calle San Martín, desde calle Belgrano hasta, creo que la idea es hasta el Banco Nación, porque de la plaza el municipio nos dijo que se encargaban ellos, y luego en el resto del territorio de la Asociación Vecinal Centro se van a distribuir, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, ¿no? No podemos aportar mayor cantidad porque tienen su costo. Entonces, bueno, la Asociación Vecinal, con lo que pudo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, adquirió estos 12 recipientes que hoy entregamos. ¿Cómo va a ser el mecanismo de limpieza de los mismos? Lo hemos conversado ya con el encargado de obras públicas y con el intendente, bueno, y con la gente de planeamiento, que acá lo que debería colocarse es una bolsa de plástico en su interior para que el encargado de retirar la basura retire esa bolsa cada vez que, digamos, pasa por esa arteria el camión de la basura. Estos son de Buenos Aires, se trajeron de Buenos Aires, pero es un modelo que es el que ha adoptado todas las municipalidades del país. ¿Está previsto colocar otros en algún lugar de la ciudad?
Sí, nosotros estaba trabajando y bueno, lo que se había conversado con la vecinal era que el municipio haga un aporte también lo que es en la parte de la plaza con este sistema. Y bueno, y después volcaremos en la parte de costanera para más futuro en lo que es en la temporada estival y demás. Así que bueno, vamos a ver qué resultado da y prueba piloto con la vecinal centro, ¿no?